el día de hoy me he propuesto al menos tratar de ayudarlos con algo. Cuando yo sea un futbolista, me gustaría apoyar como tú me estás apoyando. Y de verdad, Pinky, te agradezco mucho y no sé, me siento muy emocionado. Gracias. No. Bienvenidos y bienvenidas, chicos. El día de hoy tengo un video para ustedes en el que estoy muy seguro de que mucha gente me va a decir: oye, Carlos, pero si haces algo bueno, no lo grabes. Así como otros también me van a decir: oye, si haces algo bueno, grábalo para que más gente tenga iniciativa. Y mi propósito es lo segundo, que más gente tenga iniciativa. ¿Para con quién? Para con los niños que hay en la calle. Naturalmente jamás quiero de repente cambiarles la vida, pero sí un momento el pensamiento. De repente que tengan un bonito recuerdo de algo chévere que les pasó cuando eran niños y estaban trabajando en la calle, como algo que me hubiese gustado que me pase a mí, cuando yo vendía caramelos en las calles. Entonces, da la casualidad que el otro día grabé un TikTok con mi amigo Michael, que se encuentra acá. Michael, vente. ¿Te acuerdas el TikTok que grabamos el otro día? Sí. Ok, ahí lo voy a poner. Ya, vamos a hacerte una oferta. Yo te voy a comprar todo lo que tienes ahí si me respondes una pregunta simple. ¿Cuánto es la mitad de 10 más 5? 20. Ok, tiene 20, serían 20 lucas. Muy bueno, se lleva 20 lucas. Y también estamos con mi amigo Leonard. Leonard, ¿no? Ok, les cuento un poquito. Ellos son niños que trabajan en la calle. Lo hacen con una sola finalidad. ¿La tuya es? Tener una casa. Quiere tener una casa, está trabajando duro, quiere ahorrar para ayudar a sus papás a tener una casa, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Tú estás trabajando para ayudar a quién? Para mi mamá y para comprar un terreno para ayudarla. Muy bien. Acá, la tienen clara, chicos. Quieren trabajar porque venga su mamá, venga la familia que necesita, y eso se aplaude, chicos. Entonces, yo el día de hoy me he propuesto al menos tratar de ayudarlos con algo. Chicos, ¿les parece si vamos a comprar ropa para ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, chicos, ustedes me acompañan el día de hoy y toda la producción también. Vámonos por ropita, ¿va? Hola. ¿Cómo estás? ¿Me ayudas hoy día porque quiero vestirlos a ellos? ¿Ya? Ya, a ver, ofréceme modelos. Ninguno sabe qué talla es, así que vamos, pasen para que los miren ahí. ¿Te gustan? O sea, la vaina es que elijan ellos, o sea, que les gusta a ellos, más o menos. ¿Te gusta así o te está con pantalones? A ver, otro pantalón. Ahí está, que elijan. ¿Esa qué tal está? Pues te gusta. Pero es cuestión de que se prueben también. ¿Quieres probar? Que se prueben. Que luego se prueben los pantalones para que le queden bien, pues. Una más. ¿Te queda muy chico? Muy apretado. ¿Una talla más o dos tallas más? Apriétate una talla. ¿Te gusta así o muy apretado? Un poquito apretado. Una talla más. Esa es la talla más, ¿no? A ver, tente este. Ay. ¿Muy chico? A mí me quedó bien. ¿A ti sí te quedó bien? Ya, a él sí, una tallita más. Sí, te voy a dar una bolsita. ¿Te lo llevas puesto ya? Ya, está bien. ¿Camisita te gusta, Polito? ¿Cómo lo ves? No, se ve bien. No sé, depende de ti, pero... Chicos, muy bien, por el momento están casi contentos porque ya están con la ropita, ¿cierto? Ya, ahorita nos vamos a ir a comer. Pero primero, vamos a vender un poco de esto, ¿ya? Y justo para eso tenemos gente. Espero, solo espero que ahora sí no se muevan. Chicos, estos son trufas y valen un sol cada una. Quien quiere, a ver, el que quiere una foto, que venga a comprar una trufa. Ya, chicos, despacio. Realmente. Ok, despacio.
Él tiene un sueño. Él de grande quiere ser futbolista, ¿cierto? Y te gustaría que haya un poquito de apoyo, ¿cierto? Si te pudieran apoyar, si alguna academia de fútbol o algo te pudiese llamar, te pudiese entrenar, ¿a dónde se tendría que comunicar? ¿Cuál es el número de tu mamá? 9567-10322. Quisiera un apoyo que me pueda apoyar para poder lograr mi sueño que le prometí a mi papá. Y ese es mi sueño, y cuando yo sea un futbolista me gustaría apoyar como tú me estás apoyando. Y de verdad, Pinky, te agradezco mucho y no sé, me siento muy emocionado. Gracias. No. Emocionado haberte visto, porque nunca había conocido, o sea, un famoso así que me estuviera prestando atención. Solo otros me saludaban, pero no. No soy famoso todavía. Algún día voy a ser un famoso, voy a poder tener mucho para poder ayudar a muchos niños. Y cuando yo sea futbolista, voy a mandarte un saludo y siempre voy a acordar de ti. Chicos, entonces... ¡Qué hermoso! Joder, estoy bravo. Sí, muy hermoso. No, nada, chicos, si alguna escuela de fútbol o algo por el estilo pudiese apoyarlo, me encantaría. Él vive acá en San Juan del Urigancho, así que acá en San Juan del Urigancho hay muchas escuelas y siempre se necesita apoyo a la niñez. En la calle hay muchos niños que trabajan y jamás se puede decir pobrecitos, porque esos niños que trabajan en la calle son las personas más valientes que hay, son las personas más sensatas más adelante que están, porque el hecho de trabajar desde pequeño te hace adquirir responsabilidad, te hace adquirir muchísimas cosas y nada, nosotros como sociedad está poder apoyarlos un poco, ¿no? Así que nada, espero que alguien te pueda ayudar, Michael. Ya, igual, me vas a ver seguido por acá. Chicos, mucha gente, demasiada gente me va a decir: Carlos, cada vez que hagas algo no lo grabes. Y yo les voy a refutar todo esto porque de verdad quiero que haya más gente que imite, que apoye. Muy aparte de que así me digan con eso tú estás facturando, etcétera, déjenme decirles que uno de los videos que menos se ven son estos. Y me encantaría que tengan muchísimo más apoyo. ¿Saben por qué? Porque me gustaría muchísimo de que estos videos me den más para yo poder ayudar más a la gente. Para que de alguna manera, o sea, en este momento ni siquiera es pan con pan. Lo que se gasta no se recupera. Y no me molesta. Pero me gustaría que lo que se gaste se pueda recuperar y se pueda sumar un poco más para tener más solvencia y poder ayudar a más niños. Por lo demás, chicos, les agradezco a todos el apoyo que siempre me dan. Y nada, me despido. Hoy día estoy feliz, así que nada, chicos. Nos despedimos todos de la cámara.